Dale, la jefa va a quedar orgullosa de mí con esta casa pintadita. Ve cómo la estoy pintando. ¡Wow! Qué cosa que va a quedar bien esto. Va a quedar bien, bien bonita esta. ¿Bien qué? ¿Bien qué? ¿Bien qué? ¿Bien qué? ¿Bien qué? Dime, repite lo que te dijiste. Bien bonita va a quedar la casa. ¿Y tú eso, chivo? Dime. ¿Por qué esa pintura está quedando así? ¿Por qué la pintura se acabó? Pero habla con la boca, usted tiene que decir que se acabó la pintura. No seguí diciéndole eso así, porque me lo cojo chivo en blanco. Está yéndole lo que está, Manuel. Mira, tú estás chorreando la pared. Déjenme estar intrusa y fácil con pintura. Venga a pintar usted entonces, que yo voy a... Permiso, mira, la jefa soy yo aquí. Yo te voy a dar dinero para que tú vayas a comprarla. Sí, no me hable de que intrusa, que aquí la única intrusa eres tú. Pues me le voy entonces, busca otra que se la pinte mejor que yo. Entonces, pero ya, yo le voy a buscar dinero, entonces tranquila, porque dígame. No lo sabes tú, vete por debajo tú, que yo soy la que te estoy sirviendo ahora. Nadie quiere prestar esta casa a ti, así de gratis como yo te estoy pintando. Ajá, mírame. Dinero, no digas nada. Dame chilata de nada. ¿Qué cuarto dan ustedes, miserables? ¡Se me van de ahí ya! Ven, 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 busca el dinero. Se van, de ahí las tres jaraganas. Sí, está bien, oye. Vayan de ahí, jaraganas, que ustedes son tres jaraganas. ¿Sabes lo que ustedes están creyendo? Uno sudado aquí pintando y ella con una jodedera. Oh, miserable, que no. Esa miserable vieja, oye, pues no compré pinturas miserables. Está bueno que yo se la quedara así en la casa. Para que no sean tiñosos. ¿Pero por qué es que usted le está pagando a esa mujer? Ay, esa mujer está rebelde, tú no ven que está guapísima. Y habla de duro usted. Pero mira, porque ella la jefa. Tía, pero pintó bonito, mira. Ay, sí, sí. Mira la decoración, mira que me hizo y toda la cojita. ¿Ustedes ven qué lindo? Ma, sí, pero lo que está feo de ella, será porque ella no se ve, ella tiene la... Que no, la pintura se acabó, tú no viste que la pintura se acabó, no dale dinero, mi mamá. Pero que hable para comprar la pintura, porque ella es que no siente la pintura. Así que... No, no, pero dejen tranquila ya, que yo le voy a dar dinero, venga, venga. Van poniendo yo a mí tan pendeja, porque ellas creen que yo soy una pariguaya, una pendeja de claro, tanta que María, tenga. Vaya a comprarle la pintura. ¿Y en qué la van a comprar? En la pasola. Sí, en la pasola, tenga la llave. Fácil. Y dejen de estar ahí hablándole más a los trabajadores, siempre que no sea trabajadores de ustedes. Ustedes quieren privar demasiado, La gente después sigue así. ¿A usted le pagan? Ah, una chilata, ustedes son unos miserables, son tres miserables. Sí, que miserables no, pero usted es desacreditadora. No, a mí no me gusta de ustedes, porque ustedes siempre van a ir una cosa, Usted ya hizo la canto. Vamos, esta la hace mala, esa carita de yo no fui. Yo digo que tú eres mala. Sí, vete para allá mejor, déjeme entrar. Esa no es la que más habla. Sí, sí, vámonos por aquí a hacer algo. Miren, vamos a sacar los chivos de atrás, que los chivos vienen. ¿Oyeron? ¡Ya! ¡Silencio! ¡Váyase allá! Porque usted sí habla. Vamos a sacar los chivos. ¿En qué vaina? ¿En qué bulla? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que ahí viene la dos que me hace la dan. Cállate. Nosotros lo que tenemos que hacer es... La chiva esa y el chivo, dígame. Yo quiero matarlo para venderlo por libra también. ¡Ay! ¡Cállate! Ven, agarra el chivito ese, agarra el chivo ese. Que tienen un bajo, eso es santísimo. Cuidado, esa chiva lo cuinea. Ven, mameco. Desenlíala, coge la negra, porque tú no se ve para nada para irla. Es que mira. Coge la negra para acá, mira. Dame el ancho del chiquito. Y tú coge la negra para acá, porque eso siempre es un hito de la chiva. Pero tú me le gusta un poco. Esta chiva de mí es un problema. Sí, sí, déjala, mírala ahí ya, mira. ¿En qué vaina? Yo me voy, Espérame, huye. Mi madre. Uy, se calibró solo para allá y se fue. ¡Vámonos, tía! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vámonos! Sí, ¡vámonos! ¡Mami! ¡Esa chiva! ¡La sentamos después! Dos, tres, cuatro. Amigo, hola, amigo. Hola. ¿Cómo te está? Bien. Amigo, le tengo un trabajo sencillo. Le voy a dar 1,000 pesos que me agarre aquellos dos chivos que están rebeldes. Hacen dos patas para el chivito. Pero ustedes la dan demasiado. Agárrenlo ustedes. Agarra usted, yo soy muchacho mandado, usted loca. Pero yo le voy a pagar. No, ay, ven, que lo pique de más. Oiga, ni que me dé 1,000 pesos lo agarre usted, porque tanto coge la da. Oigan, ahora, pues usted está loco, amigo, oye. Porque claro que no se la tiene que dar, porque no tengamos dinero y todo está viendo. Porque como usted tiene dinero, usted tiene dinero. Usted tiene dinero. Ajá. Pues vas a agarrar los chivos, usted loca. Ay, pero ese muchacho sí es ahí, santísimo. Ese está más rebelde que hay chivo, creo yo. Vámonos de aquí. Parece que tiene chivo. Sí, sí, vamos con otra gente. Parece que tiene chivo. Pues ya yo señalé para acá afuera ahora. Vienen a Japón. Las mujeres que más se la dan vienen ahí. Ojalá que no me vean. Chorbo. Tú vives. ¿Sabes cómo me estás hablando? Sí, chorbo. Tú trabajas en el ayuntamiento recogiendo basura con el hermano mío. Tú me estás viendo físico a mí de trabajar en el ayuntamiento. Sí, porque yo a él lo evito cuando usted se la conoce. Ella es la hija de mi hermano, ya te he visto.
Así que deja de dejársela como que tú eres igual que yo. No, no, mira ese vestido, ese vestido lo mandé yo a buscar de Europa, mira, amor. Me costó. Me costó 50 euros. Mira, ¿cuánto? 50 euros. ¿Tú no puedes mirar su cadena de oro? De oro, ya. Silencios. Sí, ¿y te lo mereces? Sí, 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 sí. Silencio, mira. Te tengo un trabajito más simple para que dejes de recogiendo basura. Ajá. Vete a agarrarme aquello chivo, te voy a dar 5 mil pesos. Ah, pero tú me estás viendo a mí, viendo cara de agarrar chivo, muchachos. Tú estás loca. Pero cara de agarrar chivo, ¿no? De recoger basura, ¿sabes? No, no, no. Peor. Vea, yo quizá, pues, vaina, pues, ¿sabes? Yo no soy bacano. Yo había ayudado a agarrárselo, pero ustedes se la dan demasiado, Iván y yo. Ay, bueno, pues, ay, está no, bien, está gente bien. Gente así, bien. Yo, vea, rende ahí. Sí, sí, vámonos, chorpe. Aprende a comprar vaina de marca. Mira el celular y si te estás roto. Vámonos de aquí, niña. Déjate de el tiempo. Ponme la pantalla. Ya, qué mujeres que se la dan, Dios mío. Suma ya por eso. Está cuando no pensan venir hoy. Desde las 11 y 10, son las 1 y 15. Mira, todavía no llega 25 minutos y no llega a la guagua. Amiga, ¿con quién usted habla? Mirando aquí solo, hablando solo, que se hago a 1 y 15. Mira, agarra ahí, dame un permiso que yo me quiero sentar. Que uno se quiere sentar, bueno, pero rápido. Cansado, yo no voy a dar silla. Cansado, y te estoy escuchando que está desde las 11, di que ahí, y son las 1 y 15. Sí, vos sí, te vete cansado, estás sentado, espérate de ahí. Si sentado nadie se cansa. ¿Pues tú te dijiste que estás cansado? ¿Y de qué que tú estás cansado entonces? Estás aquí esperando la guagua. Que no tienes dinero, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir algo. ¿Te paro o te paro? Sí, haz lo que tú quieras. Pero venga, y dime, ¿cuáles son las aguapesas? Este hombre es la primera loca. ¿Tú sabes quién soy yo? La millonaria del barrio, yo, la que tiene de todo. Llaman, mira, yo me llamo el Ten. ¿Ten qué? Que siempre tengo lo mío. Tú, si tú no quieres que te saque, quítese de ahí, que nosotros tengamos dinero para pagar y esto, para sentarnos. Ay, para allá, cucaracha. Vamos, te apea, te estoy diciendo. No me voy a apear, porque mira, yo voy a contratar la seguridad. Y cuando yo lo contrate, me la vas a pagar bien caro, y te puedo estar pasando búsquelo, de la raya, ¿oíste? Pues loco. No, pero bien se sabe. Esas mujeres discutiendo ahí con ese pobre loco. Yo iba para la ruta, pero ahora mejor me voy, para que se vayan a pie. Ahí, acción. Dale, la está orgullosa de mí, que esta casita está un pintadita. Yo la tengo bien pintadita, sí. Ve, ahí, todita pintadita. Esto iba a quedar bien, mira, mira, mira. Ay, 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 esto va a quedar lindísimo. ¿Y tú eso, chivo, mami? Dime, espérate, no, que ella dijo mami. Sí, esa guagua tengo yo hora y pico y no pasa la guagua de la una. Vine de las 2 y 5. Amigo, ¿con qué usted habla? Aquí hablando, que esta guagua no han venido y toca venir a la guagua. Podemos permiso para ya sentarme, Y yo me voy a sentar en el piso. Bueno, pues siéntate de piso, porque yo te pido un permisito. ¿Tú no estás viendo? Yo primero que ustedes, aquí no me... Mira, a mí no me importa. Nosotros somos alta sociedad. Nosotros no tenemos dinero. Váyanse para allá, mande su papá. Oigan. ¿Sabes que su papá es un tigre? Ay, hombre, mira, me voy a sentar aquí, mira, para que tú me sigas diciendo. ¿Quién? ¿Qué tigre? El papá de ella es un tigre. Mira. ¿Y tú no conoces? A mí, sí, un flaco de para allá y roba de noche y de día.